¿Cómo se encuentran por allá? Si alguien me puede corroborar si tienen, si me escuchan bien, si tienen el video también. Por ahí veo a Arturo, Jesús, Marlin, gracias Jesús. Veo también a Robert que está conectándose, Roberto y Don Olemar de Promidad. Bueno, ya Jesús me confirmó que se escucha y se ve bien. De nuevo un saludo a todos y a todas por allá. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a cerrar el video para iniciar. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a iniciar, como les decía, la segunda clase de este curso de preparación y manipulación de datos. La semana anterior, una vez que está un poco en pantalla, ya les había mencionado un poco lo que vamos a venir haciendo en este curso. Iniciamos con algunos paquetes en R que permiten hacer cierta manipulación de datos, lo cual nos va a servir para preparar la información para ir, por ejemplo, a un análisis que haya que hacer, a un proyecto de minería de datos donde hay que aplicar algún método de Machine Learning o en general cualquier análisis. Las dos siguientes clases, o sea, esta y la próxima semana, vamos a enfocarnos en una herramienta, un lenguaje muy conocido y que nos va a permitir básicamente tener cierta flexibilidad de manipulación de datos con ambientes, digamos, donde la información está almacenada de forma, por así decirlo, nativo, natural, y con eso me refiero a bases de datos. Entonces, usualmente pues, la información está almacenada en esos motores de bases de datos y es como la fuente que uno usualmente tiene previo a hacer los análisis, donde se puede llevar la información a otras herramientas, como puede ser R, como puede ser a, qué sé yo, Python, o que puede ser algún software, digamos, de paga, como Analysis Services o algún producto de tantos que hay, digamos, en el mercado. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con esta parte de SQL. ¿Okay? Entonces, voy a saltar a la otra, a la presentación del día de hoy. Y como siempre, si tienen alguna duda o comentario, por favor, ahí abren el micrófono, preferiblemente. O bien, pues bien, por el chat. O también si tienen alguna pregunta de la clase anterior o de la tarea anterior, pues ahí también lo podemos ir evacuando. Bueno, iniciamos entonces. Básicamente los objetivos del día de hoy, me siento por aquí para acomodar las pantallas de Webex, para que no me interfieran. Los objetivos del día de hoy es primero iniciar con unos conceptos generales de bases de datos, que nos parece que es importante, previo a hacer cosas ya con el lenguaje, entender bien la estructura básica del lenguaje SQL, que es lo que vamos a estar apoyándonos para interactuar con las bases de datos. Y pues finalmente utilizar el lenguaje, ¿no? Para hacer varias operaciones, en el día de hoy nos vamos a enfocar en extracción de información, más que en manipulación. Eso como tema, digamos, inicial. Entonces, iniciemos. Vamos a estar hablando de SQL y algunos conceptos claves y que hay que aclarar, a veces se confunde una base de datos. Y por ejemplo, está aquí a la izquierda, a veces se confunde el lenguaje que es SQL, que es una herramienta básicamente para estar con bases de datos, o a veces se confunde con lo que se denomina como DBMS o Database Management, que es básicamente la aplicación que nos permite interactuar con bases de datos. Entonces vamos a ir aclarando algunos de esos conceptos. Empecemos con algo simple que es el concepto de bases de datos, que supongo que algunos de ustedes ya lo conocen, pero tal vez hay otros que no, o que tal vez no estén claros. Entonces uno puede definir una base de datos pues de diversas formas, realmente el concepto es bastante amplio, y uno puede decir que es donde se almacenan datos, simplemente, y pues es que también se almacenen relaciones entre sus conjuntos de datos. Uno también puede decir que es un conjunto de archivos que sirve para almacenar esos datos. Y ya si uno sabe un poquito más técnico, uno puede decir que tiene una organización lógica para administrar los datos y también una organización física para administrar los archivos. Esas dos, digamos, afirmaciones están un poco relacionadas con este segundo punto que dice que hay una relación entre los conjuntos de datos.
Y lo último que puse acá, que es importante, es que la base de datos como tal interactúa con otras entidades por medio de un lenguaje específico a través de un administrador de bases de datos. Esa parte es importante. Entonces pueden ver una base de datos como eso, ¿verdad? Simplemente pues, un lugar donde hay información usualmente estructurada de forma, en forma de archivos y en motores relacionales o en motores, digamos, sofisticados, pues usualmente esos archivos, digamos, por así decirlo, la información que está en esos archivos tiene alguna perdón, tiene alguna relación entre ellos y esa relación también está almacenada en otras estructuras. Y si uno va un poquito más en la parte técnica, pues van a haber estructuras creadas en paralelo a la información que está almacenada, cuyo objetivo es básicamente mejorar el rendimiento de consulta a esa fuente de información. Pero bueno, tampoco vamos a detallar mucho, no es un curso de bases de datos lo que nos interesa ver el día de hoy. Por ahí mencionaba que las bases de datos interactúan por medio, con otras cosas por medio de un administrador de bases de datos, que viene de inglés, que se llama DBMS o DBMS, que se llama Database Management System, y no es más que una aplicación, o sea, un software que permite a otras aplicaciones o usuarios pues interactuar con la base de datos. Entonces, lo que ustedes ven ahí, bueno, aquí lo puse aquí varios ejemplos en pantalla. Todo eso que están acá es un ejemplo de administrador de bases de datos que administran, por así decirlo, sus propias bases de datos. Entonces, por ejemplo, está Oracle, SQL Server, MySQL, Teradata, DB2, Progress, etc. Y también puse algunos ahí que probablemente no son bases de datos, pero digamos que en el sentido, digamos, más conocido, por así decirlo, pero si uno toma en cuenta lo que mencionamos anteriormente de conjunto de archivos que tienen una relación, pues uno podría, digamos, simular, por así decirlo, en un archivo de Excel, una base de datos, por así decirlo. Ahora, ahí uno inclusive podría ver las hojas dentro de un archivo como tablas, ahora vamos al concepto de tablas. Pero, digamos, pierden ciertas cosas que los motores de base de datos, por así decirlo, de verdad, pues tienen, ¿verdad? Aquí puse un ejemplillo al final de para qué sirve, ¿verdad? El DBMS o el DBMS. Y es básicamente para servir como canal de comunicación entre la base de datos, que recuerden que es un sistema de archivos, por así decirlo, y las aplicaciones que quieren leer esos datos. ¿Okay? Porque si no, pues no hay forma, ¿verdad? Tiene que haber algún canal intermediario. Y eso es el administrador de bases de datos. Ahora, ¿cómo están, digamos, estructurados los datos? Vamos a enfocar en un modelo, digamos, muy conocido, que es un modelo relacional, de tal manera que los administradores de bases de datos, que digamos que funcionan con ese modelo, se denominan como RDBMS, o que viene de Relational Database Management System, que básicamente lo que hacen es apoyarse en una forma en que se estructura la información para almacenarla. Ese modelo relacional, desde el punto de vista matemático, está enfocado o fundamentado más bien en teoría de conjuntos y lógica de predicados. Bueno, nos vamos a enfocar mucho en ello y es el modelo en que nos vamos a estar enfocando bueno, en general en la clase. Este modelo relacional, básicamente lo que hace es explicar las bases de datos, ¿verdad? De una forma que sea entendible para los usuarios. Y bueno, ahora no. Nuestro fundamento primordial es el concepto de tablas. ¿Okay? Ahí es donde fundamenta el modelo relacional. ¿Okay? Uno tiene la información estructurada en tablas bidimensionales. Ahora vamos a ver qué es eso bidimensional. Bueno, tiene dos dimensiones, pero vamos a ver qué son esas dos dimensiones. Ya entrando un poco en las características de ese modelo relacional. Vamos a ver que está caracterizado, por la redundancia, por tuplas, el concepto de tupla, que es lo que es una fila, que sería una dimensión de esas tablas. Atributos, ¿okay? Este texto que está acá, que son las columnas de una tabla, que sería la segunda dimensión. Lo va a caracterizar las relaciones, que no son más que las tablas de esa base de datos. Y conceptos adicionales, como por ejemplo, de llaves, ¿okay? En este caso llave única para identificar las tuplas de una tabla, así como dominios,
que me definen, digamos, cómo va a estar conformada la información en una de las columnas, tipos de datos o restricciones de los mismos. Esos son como los conceptos fundamentales de un modelo relacional. Igual, si alguien tiene alguna consulta, por favor, ahí, pues me interrumpe. Bueno, desde el punto de vista matemático, digamos, el concepto estricto de relación no es igual que una tabla, pero nuestra tabla está fundamentada en ese concepto. Bueno, veamos ya en detalle, vamos a desglosar un poquito esas características que definían un modelo relacional. Y vamos a empezar con el concepto de tabla. La clase de lo que vamos a ver son conceptos rápidamente, la primera parte de la clase, vamos a ver SQL, y después ya vamos a ver, pues ya como siempre en promedio, ejemplos prácticos, ¿verdad? Para que ustedes lo vean en funcionamiento. Entonces veamos primero el concepto de tabla. Veamos un poquito por acá que tengo una consulta. Para que me dice Robert, ¿cómo se llama el valor en cada celda? Por ejemplo, qué sé yo, digamos, en este ejemplo que está acá en la pantalla, que tengo una tabla de empleados, las filas van aquí horizontales y las columnas van verticales. Entonces, supongo que una celda, que sea la celda 2, pues una matriz, sería esta que dice Fuller o Fuller. No hay así como un nombre, no hay nombre como, como estándar para eso. Robert, a veces le dice tupla, que sería como que se cruzan la información. Pero más que todo uno se refiere a filas y columnas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, qué sé yo, las características, uno se referiría aquí como la característica del apellido del empleado número 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las filas, digamos, el orden podría cambiar, ¿verdad? Podría cambiar el orden en que uno ve esta información, de manera que no se puede definir como un índice, y las columnas también, puede cambiar ya sea tanto la posición como el nombre de la columna. Entonces, a veces podemos referirse por los nombres de las variables, en este caso las columnas, y los individuos. Es una pregunta interesante. Ok, continuamos. Les dije que las tablas, pues básicamente es un conjunto de filas y columnas. ¿Ok? Que lo que hace cada tabla es describir múltiples instancias de un objeto de estudio. En este ejemplo que estaba acá, la tabla se llama empleado, es employees en inglés. Entonces, cada fila, ¿verdad? Por así decirlo, es un empleado. Entonces, por eso es que dice que describe un objeto de estudio. Esta tabla, por ejemplo, es de empleados, pero uno puede tener que hacer una tabla que sea de llamadas telefónicas. O una tabla que dice de producto manufacturado, que es lo que decía acá. O de créditos que se otorgan a un cliente. O de productos que se venden en un supermercado. O pozos petroleros que se están registrando los movimientos, etc. Entonces, cada fila es una instancia de un objeto que la tabla representa. ¿Okay? Y cada columna, pues, básicamente describe a esa instancia y pertenece a un dominio de datos específico, que es lo que puse acá. Eso es importante. Entonces, cada columna, creo que lo vamos a ver más en detalle ahora, debería tener el mismo tipo, por así decirlo. Entonces, si esta es la columna que dice apellido, bueno, uno esperaría que lo que hay acá siempre son apellidos, en este caso, pues, texto. ¿Okay? Entonces, así es como se escribe una tabla. De forma horizontal, las filas, y de forma vertical, las columnas. ¿Okay? Y usualmente no se le llama variables, no se le llama columnas, desde el punto de vista de tablas. ¿Okay? Bueno, abarquemos un poquito el concepto de columna. Ya mencionamos que es la entidad vertical en cada fila. Ya mencionamos este segundo elemento, que algo muy importante de una columna es el tipo de dato. Este tipo de dato básicamente dice varias cosas. Obviamente es para restringir qué valores va a tener esa columna, que es el apellidos o edades o montos. Y también eso va a definir cómo se almacenan la información físicamente en la base de datos, lo cual tiene esos impactos desde el punto de vista de rendimiento y de tamaños de almacenamiento en discos duros. Entonces, es importante los tipos de datos. Igual no vamos a detallar mucho en eso en este curso, pero es importante que conozcan, digamos, los impactos básicos
de tener algo como número versus tener algo como texto. Vemos algunas características de las columnas. Uno, es que uno puede definir que una columna es una llave primaria. ¿Y qué es eso? Si uno define una columna como llave primaria, básicamente lo que uno está diciendo es que ese atributo del individuo, de método de estudio, va a tener un valor único por cada fila, de tal manera que uno puede identificarlo uno a uno. ¿Okay? Entonces, cada fila va a tener un valor distinto en esa columna. Entonces, si yo me regreso acá, por ejemplo, que si yo esta aquí dice employee ID, que es como la llave, de manera que los valores no se pueden repetir. Entonces, el 1 identifica a este empleado, el 2 a este otro, así sucesivamente. Sería como una llave. ¿Sí? Una columna puede almacenar valores numéricos, como les decía. Pueden ser continuos o no. Pero digamos almacenados de forma numérica. Puede almacenar fechas. ¿Ok? Y si una columna es de tipo fecha, el lenguaje, digamos, da ciertas herramientas para poder interactuar con ese tipo de columnas a partir de funciones que ya están predefinidas. Uno puede almacenar la información de tipo texto. De manera que uno puede, por ejemplo, concatenar dos columnas o textos entre esas columnas. Puede obtener únicamente ciertas partes de la columna, me refiero del valor de esa columna, etc. Puede hacer búsquedas sobre textos, llevando ciertos patrones. De tal manera que es interesante almacenarla como texto. Usualmente, desde el punto de vista de almacenamiento y de búsqueda, o rendimiento de las columnas de texto no son tan eficientes como las de los números. ¿Okay? Y también puse por ahí que puede ser que uno pueda definir que una columna tenga la propiedad de valores nulos habilitada, es decir, que puede ser que para algún objeto de estudio no se tenga el valor, de tal manera que es aceptable un valor vacío, por así decirlo, o base de datos nulo para ese individuo en particular. Que se yo, voy a ver acá rápidamente. Que se yo, por ejemplo, que la fecha de nacimiento tenga la propiedad de nulo, de tal manera que para alguno de estos empleados que están acá puede ser que falte, para que no se conozca, y eso es un registro válido. Por lo contrario, uno puede forzar a que la columna no acepte nulos, de tal manera que si hubiese un dato así, un dato nuevo, por ejemplo, dé un error, ¿verdad? Cuando se esté tratando de hacer la inserción. Ok, veamos filas o registros, que es el mismo concepto. Entonces, un registro básicamente es lo que se llama en la base de datos una fila de tabla. Ok, y debería representar a cada individuo de la tabla que se está modelando. Ya mencionamos que básicamente una fila es una observación, por así decirlo, horizontal en esa tabla de datos, y una fila va a estar formada por todos los atributos del individuo, es decir, todas las columnas, ¿verdad? De manera que la fila sin columnas, digamos que no existe, no tiene sentido. Y una característica importante de las tablas es que las tablas de datos, en bases de datos, usualmente tienden a crecer de forma horizontal, es decir, se van agregando más filas, más individuos, ¿verdad? Entonces, yo tengo una tabla, esta por ejemplo, que dice actores, y puede ser que haya más actores conforme vayan haciendo más películas o vaya pasando el tiempo, evidentemente. De tal manera que la cantidad de filas aumenta, a diferencia de las columnas, que usualmente no cambia, ¿verdad? No es que no se pueda, pero usualmente no cambia, pero sí puede hacer. Uno puede ser que agregue otra columna. Eso tiene ciertos impactos. Por ejemplo, si usted agrega una columna de una tabla existente, uno tiene que tener la consideración, por ejemplo, de qué hacer con las filas que ya existían y ver si esa columna se va a poblar o no. ¿Okay? Pero en general, las tablas tienden a tener pocas columnas, ¿verdad? Y muchas filas. Cuando me refiero a pocas columnas, por ejemplo, en un entorno de Big Data, uno puede decir que sé, una tabla puede tener de lo mínimo que es una columna, pero digamos que sean dos, a no sea de 100,000 columnas, mientras que cantidad de filas pueden ser billones de filas, ¿okay? Millones o billones de filas. Entonces, evidentemente, la cardinalidad de ambas dimensiones es muy distinta. ¿Okay? Y aquí está un poco más visual lo que les decía de filas y columnas, ¿verdad? Aquí en esta tabla de abajo, lo que estoy usando son clientes, ¿verdad? Entonces, cada fila, ¿verdad? Cada línea, cada registro es un cliente.
formado por los atributos, ¿no? Que lo componen. Esos atributos son las variables. Y las variables, recuerden que uno las define en la tabla, y una parte importantísima es el tipo de dato y si tiene llave o no llave. Entonces acá tengo un ejemplo puntualmente de MySQL de cómo se ve la estructura de una tabla. Y aquí tengo esta lista de columnas. Esas son la lista de columnas nada más, no los datos. Y tiene también el tipo de dato. Ahora vamos a ir viendo todos esos tipos de datos. Y en este caso el diagramador de MySQL pues pone estos iconillos para indicar ciertas cosas. En este caso puntualmente me interesa mencionar esta que es la llave, que indica que esta columna es un indicador único por cada fila. Entonces este customer number que está aquí es único, o sea no hay dos filas que tengan el mismo valor. ¿Ok? No sé si queda claro hasta ahí los conceptos de tabla, fila y columna. Ok, continuamos entonces antes de ver ya detalles del lenguaje y ejemplos. Aquí puse un ejemplillo de un modelo racional donde hay más tablas. Obviamente es una base de datos súper pequeña y para nuestros efectos vamos a estar utilizándola para la clase. Y para las tareas también son bases de datos muy pequeñas para que pongan en práctica conceptos del lenguaje. Entonces aquí tengo este modelo relacional donde lo importante son varias cosas, evidentemente las tablas, ¿verdad? Que describen ciertas cosas, ciertas entidades. Las columnas que forman esas tablas con sus tipos de datos. Las llaves que identifican de forma única las tablas. Y estas rayillas lo que hacen es relacionar tablas entre sí. Entonces voy a dedicar un tiempito a esto. Pero voy a explicar rápidamente de qué consiste esto. Eso tiene básicamente información de ventas de productos a clientes por ciertos empleados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los productos, ¿ok? Los productos que se venden, el código del producto, un nombre del producto, el vendedor, ¿ok? Cuánto hay en stock o inventario, el precio de compra, el precio sugerido de venta, etc. Hay una caracterización de los productos, es una agrupación por familias, que se llama línea de producto, entonces aquí está, como para agrupar sus productos, ¿ok? Por acá está el cliente. Con sus características, el número del cliente, el nombre, apellido, datos de dirección, ¿ok? Por aquí está una tabla que se llama órdenes. Aquí ya voy a lanzar varias cosas. Estas órdenes lo que tienen son pedidos que hacen a sus clientes. De tal manera que hay una relación acá. ¿Ok? Hay una relación acá. Y vean que datos, columnas de esta tabla de órdenes están, por ejemplo, el número de orden, que sería como consecutivo. Tiene datos de la orden, por ejemplo, aquí la fecha. Y tiene algo que es importante, es el número del cliente, que es esta orden. ¿Okay? Entonces, esta rayita que está acá, en este diagramador, realmente lo obvio sería que esta rayita que está acá aparezca aquí arriba y estas rayitas que están acá aparezcan aquí abajo, para indicar que esas son las columnas que están relacionadas. ¿Okay? Y esta orden, ¿verdad? Vean que ahora hay que relacionarla con productos. Pero cómo funciona, digamos, este negocio es que yo emito una orden y esa orden puede tener varios productos. Imagínense en un supermercado que ustedes van y pagan, ¿verdad? Una orden de compra y puede ser que hayan comprado leche y pan, ¿verdad? Entonces, el detalle de qué productos están comprando está en esa tabla que dice detalles de orden. ¿Ok? Y ve que este detalle de orden viene el número de la orden, que está acá, tiene el número de producto que estoy especificando, y la cantidad que estoy comprando y el precio. ¿Okay? Entonces vean qué interesante cómo el detalle está en otra tabla. Y esa tabla hace relación, por así decirlo, referencia a los productos que están vendiendo y a la orden del cliente que está comprando. ¿Okay? Adicionalmente vienen datos relacionados con el empleado, ¿okay? Que está, por así decirlo, atendiendo a ese cliente. ¿Okay? Entonces son datos del empleado. Esta columnilla que está acá es la llave del empleado que hace la relación. ¿Okay? El empleado pertenece a ciertas sucursales, oficinas, entonces hay una tabla de oficinas para saber dónde pertenece este empleado. ¿Okay? Aquí está información de cómo está pagando el cliente.
usualmente. ¿Ok? Y esta rodilla que está acá, sobre una tabla, es interesante. Y esta es simplemente para crear una jerarquía. Es decir, empleados, una estructura, digamos, de recursos humanos jerárquica, ¿verdad? Donde un empleado reporta a otro, ¿verdad? Entonces, es una relación con la misma tabla. Porque ven que acá está el número del empleado, ¿verdad? Pero hay acá una columna que se llama a quién le reporta. Que esto a quién le reporta es básicamente una referencia a la misma tabla para saber cuál es el manager o el supervisor de ese empleado. ¿Ok? Evidentemente, digamos, el jefe de todos, ¿verdad? El CEO no va a tener, pues, nadie quien reportar, ¿verdad? De tal manera que por eso es que esta relación, este círculo indica que la relación puede ser de cero a muchos. ¿Ok? Eso es lo que indican estos circulillos y estas rayillas. ¿Verdad? Puede ser que haya un jefe, ¿verdad? Que no le reporte a nadie, pero puede ser que muchos le reporten a ese jefe. Entonces, por eso es que es de cero a muchos. O de muchos. ¿Ok? Entonces, quería aquí ejemplificar varias cosas. Obviamente las tablas, los atributos con sus dominios, con las columnas. Y la parte de las relaciones es sumamente importante de un modelo relacional. Y cuando ustedes van a explorar información de una base de datos de ese tipo, pues lo que tienen que entender muy bien no solamente son las tablas, ¿verdad? Ni las columnas, sino cómo se relacionan las tablas entre sí. Esa parte es súper importante. Y recuerden que pues, en todo proyecto, digamos, de ingeniería de datos, puede ser que uno ya tenga la información estructurada, idealmente pues, en algún tipo de data warehouse, con cierta estructura. Digamos, en una organización madura, pues eso puede ser que ya esté presente, ¿verdad? O un lago de datos, que es como más en boga últimamente. Pero hay que recordar que, al fin de cuentas, mucha de la información sale de sistemas relacionales, ¿verdad? Sistemas transaccionales. Y a veces la información pues, no está almacenada en esas bodegas de datos o en esos lagos de datos, de tal manera que hay que extraerlas. Y usualmente están estructuradas en este tipo de bases de datos relacionales, ¿verdad? Entonces, es importante saber cómo extraerlo. Por aquí tengo una pregunta de relaciones muchos a muchos. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar, ¿verdad? Se puede dar. Aquí tengo algún ejemplo. Aquí no tengo muchos ejemplos. No hay ningún ejemplo acá, pero sí, por ejemplo, acá, qué sé yo. Este que está acá, ¿verdad? Es que una orden tiene muchos detalles de órdenes, ¿verdad? Evidentemente. Pero un detalle de orden únicamente pertenece a una orden. ¿Ok? No hay un ejemplo de muchos a muchos, pero la respuesta es sí se pueden dar muchos a muchos. Esa relación. ¿Ok? Por ejemplo, qué sé yo, que haya aquí una relación directa de productos y clientes, por así decirlo. De tal manera que un cliente pueda comprar muchos productos, ¿verdad? Y que un producto pueda ser comprado por muchos clientes a la vez. Entonces, digamos que hay muchos a muchos. Digamos que eso se puede dar. ¿Ok? Usualmente uno lo separa en tablas como ese tipo, pero digamos que la relación sí se puede hacer para la consulta que me hace Robert. Buena consulta, Robert. Ok, bueno, ya lo expliqué. Ya casi vamos a entrar al detalle del lenguaje. Antes voy a mencionar un concepto que se llama el IDE, o bueno, sí que viene de Integrated Development Environment, o IDE, que básicamente es una aplicación que me va a permitir pues, interactuar con el motor relacional. ¿Okay? Recuerden que el motor relacional pues, es un software, con gusto Robert, es un software digamos, que permite interactuar con las bases de datos, pero obviamente no tiene que tener alguna pantalla, ¿verdad? Alguna interfaz gráfica que me permita pues escribir mi código, ¿verdad? O que yo pueda invitar a hablar o escuchar, etcétera, ¿verdad? Entonces un IDE o IDE básicamente me permite hacer esa interacción y lo vamos a ver ahora con MySQL, que vamos a usar algo que se llama el Workbench, hecho parte de la otra vez que lo instale. Entonces instalen esta aplicación. Esta aplicación lo que va a hacer es permitir interactuar con el motor relacional y por ende con la base de datos. Y ahora vamos a ver que uno puede escribir ahí consultas y esas consultas siguen el lenguaje SQL. Acá es como se ve en MySQL con el Workbench. Y acá está una vista del Management Studio de SQL Server de Microsoft. Son similares, ¿verdad? Se ven similares. Básicamente uno puede navegar sobre los objetos. Es decir, bases de datos, tablas, etc.
Y también escribir sus consultas. Entonces, eso es un ID o un ID. Ya vamos a entrar un poco más en detalle de lo que nos interesa más el día de hoy, que es SQL. SQL como herramienta para poder, digamos, comunicarnos con las bases de datos. Entonces, ¿qué es SQL? Bueno, viene de inglés, que se llama Structured Query Language, que, bueno, como lo indica en inglés, es un lenguaje para consultas estructurado. ¿Ok? Entonces, hay cierta sintaxis. Vamos a ver que es un lenguaje que va a permitir varias cosas. Recuerden que hoy, el día de hoy, nos vamos a enfocar en básicamente extracción de datos. Pero uno puede, obviamente, almacenar datos usando SQL, puede manipularlos, como se ve un poco la próxima semana, y también puede extraerlos. Que desde el punto de vista de minería de datos es como el primer paso y que uno tiene, que es la extracción. Uno puede hacer que la manipulación la haga en otras herramientas, como lo vimos la semana pasada en R, con tidyR y dplyr. Pero bueno, en SQL también puede ser manipulación. Es un lenguaje estándar para administrador de bases de datos, ¿verdad? Como MySQL, Oracle, SQL, ¿verdad? Todos usan SQL como estándar, aunque hay ciertas variantes. Por ejemplo, Microsoft tiene lo que se llama T-SQL o Transact SQL, Oracle o PL-SQL, y Access tiene ahí un pseudo SQL que realmente no es muy estándar, que se llama JetSQL, para los que usen Access. Vamos, metemos un poco en detalle. Cuando uno estudia SQL, y recordando lo que acaba de mencionar, de que uno puede extraer datos, manipularlos o hacer inserciones, el lenguaje está digamos, dividido o creado en función de varios módulos o tipos de declaraciones. Puede ser que uno, básicamente, lo que quiera es extraer información o manipular datos. Entonces, es básicamente declaración de tipo DML o Data Manipulation Language. Uno puede ser que quiera crear nuevas estructuras, ¿okay? Que se llama DDL o DDL, que viene de la Definition Language, o cositas que no vamos a ver realmente, un poco más especializadas, que es DCL o DCL, para controlar ciertas cosas, como permitir accesos a ciertos objetos, ¿verdad? A ciertos usuarios, o la parte de transacciones que se llama TCL, que es para. Por decirlo, enviar bloques, digamos, de comandos a la base de datos de una forma agrupada, lo que se llama una transacción, de tal manera que si algo pasa, uno puede, digamos, devolverse, por así decirlo, toda la transacción. Pero bueno, eso no lo vamos a ver en detalle. En el curso nos vamos a enfocar en esta parte de TML y DDL, y puntualmente el día de hoy nos vamos a enfocar en un subconjunto de DML que es básicamente para hacer consultas, que viene de DQL o Data Query Language, que es básicamente para seleccionar los tres datos. ¿Okay? Y la próxima semana vamos a hacer un poquito más de eso, de Select, pero vamos a ver cosas para insertar, actualizar o eliminar registros. ¿Okay? Este DDL también lo vamos a ver un poco la próxima semana, y es para crear nuevos objetos. Puede ser que uno tenga que crear una nueva tabla, o puede ser que uno tenga que crear una columna, una tabla existente, o haya que cambiar el tipo de dato, o haya que cambiar la etiqueta de la columna, o eliminar un objeto, una tabla, por ejemplo, de tal manera que con DDL uno puede hacer ese tipo de cosas. ¿Okay? Pero lo pesado del curso lo vamos a verlo con DML. Aquí tenemos una nota que quería mencionar, y es que SQL, dependiendo del motor relacional que ustedes estén utilizando, puede ser que haya ciertas variantes en la forma que uno escribe ciertas cosas. Y aquí puse tres ejemplos. Aquí puse cuatro motores de bases de datos. Puse MySQL, SQL Server, o puse también Sybase, Oracle y SAS. ¿Ok? Y puse algunos ejemplos de cómo hacer ciertas cosas, tanto con SQL estándar como con sus motores relacionales. ¿Okay? Entonces, para concatenar con SQL estándar, con estos dos pipes o líneas verticales, se concatenan dos strings, mientras que hay otras formas de hacerlo,
en otros lenguajes, perdón, otras variantes o dialectos del lenguaje, que los motores de bases de datos, digamos, lo hicieron así, los desarrolladores, por ejemplo, que hizo Microsoft, lo que hizo fue crear ese operador de más, lo cual sirve para concatenar. Como en SQL, ahora lo vamos a ver, es básicamente es un uso de una función que se llama concat, y así sucesivamente. ¿Okay? Que sirve para obtener la fecha actual, con SQL Standard es con esta variable que se llama current timestamp, mientras que otros motores relacionales tienen sus dialectos, que puede ser que soporten el estándar o que agreguen otras funciones como para obtenerlo. ¿Okay? Entonces acá en este link, que me pareció interesante, que hace un tiempo lo encontré, viene con una comparación entre dialectos, y si ustedes ven una función, quienes están interesados en una función y no les sirve un dialecto, puede ser que se escriba distinto al estándar y lo pueden revisar ahí. ¿Okay? Nada más como aclaración. Para el curso vamos a apoyarnos en este motor relacional que es gratis, que es MySQL. ¿Okay? Bueno, en la última clase vamos a ver otro motorcillo muy interesante. Lo que hemos ya, vamos a entrar ya en acción desde el punto de vista de poner en práctica conceptos y ver cómo funciona el lenguaje. Entonces vamos a enfocarnos a exploración de datos a partir de bases de datos, donde el objetivo puede ser diverso, puede ser hacer análisis, ¿verdad? Puede ser un poco más de visualización de datos directamente. El caso de estudio, que ya les explico un poquito, ese modelo relacional que les mencioné anteriormente, básicamente lo que contiene es información de productos vendidos, y esos productos vendidos son modelos a escala de medios de transporte, o sea, de autos, modelos a escala, o aviones, modelos de escala, barcos, trenes, motocicletas, etc. ¿Okay? Todos los productos, ustedes van a ver ahí en la tabla, tienen esas columnas, están en inglés, aquí puse la traducción, tiene el código de producto, el nombre del producto, tiene la familia del producto, tiene una escala del producto, ¿verdad? Esa escala si es, no sé, 1 a 20, etc. El nombre del vendedor de ese producto, una descripción, cantidad de productos en el inventario, cuánto fue lo que costó ese producto y el precio sugerido para venta al detalle. Es lo que significa MSRP en español. ¿Okay? Para nuestro ejercicio, vamos a ver dos preguntas para iniciar. Primero vamos a ver qué modelos de autos clásicos están en el inventario, al menos 100. ¿Okay? O sea, de esta tabla de productos, ¿cuáles son autos clásicos? Y que tenga al menos 100 en el inventario, y cuál es el precio sugerido y el precio de compra, y por ende la ganancia, o sea, la diferencia de esos productos. Y para ello vamos a indicar tanto el nombre como el código del producto. ¿Okay? Okay. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y ya sumé un poquito. ¿Qué hay que tener en cuenta de forma anticipada para empezar a hacer exploración de la tabla de datos, en general de bases de datos? Bueno, primero lo que hay que conocer es cuáles son las tablas que hay, ¿verdad? Y si se tiene acceso a ellas, muy importante. ¿Cuáles son las relaciones entre esas tablas de datos? Eso es fundamental, ya lo he mencionado. ¿Okay? ¿Cuáles son las columnas, ¿okay? de cada una de esas tablas? ¿Y qué propiedades o cuáles son las características de esas columnas? ¿Okay? Bueno, ¿qué significa cada columna? ¿Cuáles son sus tipos de datos y cuáles son sus restricciones? Eso solamente está, digamos, disponible en lo que se llama un diccionario de datos. Lamentablemente en algunas organizaciones y usualmente en sistemas, digamos, un poco viejos, por así decirlo, tal vez la documentación no es la idónea o no hay, ¿verdad? Y hay que, pues, básicamente, hay que basarse o, ¿cuál es la palabra? Tener la ayuda, digamos, de expertos, ¿verdad? Que trabajen con esos sistemas para poder conocer esa información. Entonces, un proyecto siempre de ingeniería de datos debería partir a partir de esto, básicamente, vale la redundancia. Si no hay esa información disponible, de documentación, es bueno, digamos, que conforme uno va haciendo la parte de extracción de datos y demás, se vayan creando estas documentaciones, ¿verdad? De listas de tablas, cómo se relacionan entre sí, cuáles son las columnas, etc. ¿Ok?
Esto pareciera que es trivial, digamos, tenerlo, pero en la realidad la realidad es otra, ¿verdad? Eso no, uno sabe que los datos están en un sistema y tiene idea de la tabla general, pero uno no sabe cómo se relacionan y dos, no hay un detalle específico de columnas. Y algunos sistemas son viejos, lamentablemente también, a veces los nombres de las columnas, ¿verdad? No son autodescriptivos. Es decir, qué sé yo, en la tabla de empleados no dice número de empleado, nombre de empleado, sino que son, y qué sé yo, letras y números, A44, etcétera. Porque hay sistemas, que básicamente lo que están formados en esa forma, con un montón de columnas, de tal manera que dependiendo de la necesidad del momento, se reutilizan o se utilizan las columnas para ciertos fines, ¿verdad? Entonces, por eso es que los nombres de las columnas a veces no son significativos, lo cual es un problema. Aunque tiene ciertas ventajas, obviamente todo tiene pros y contras. Bueno, aquí está un poquito lo que ya les mencioné, ¿verdad? Del modelo y de qué creo que tiene esta base de datos. Que esa base de datos ya la tienen ahí disponible en el aula virtual, ya está activa. Y también para la tarea. Aquí está la lista de tablas que ya mencioné. Creo que no se me queda ninguna. Si tienen algunas dudas, por favor me avisan. Pues hay tablas clave, todas son claves, pero digamos que la de clientes, productos, órdenes. Detalle de la orden y los empleados, digamos que son las más relevantes para nuestros propósitos del día de hoy. Ok, entonces regresemos al problema. Bueno, aquí lo expando un toquecito. Que mencioné al inicio, que era cuáles autos clásicos están en el inventario, al menos 100. Y cuál es el precio sugerido. Cuál es la ganancia, ¿verdad? Estimada. Y para eso hay que tomar en cuenta el precio de compra y el precio sugerido. Vamos a mostrar los atributos de nombre y código, todo en español. Y vamos a mostrar el resultado con los productos de mayor ganancia de primero. O sea, vamos a ordenarlos. ¿Okay? Y únicamente vamos a mostrar aquellos que tengan ganancia superior a los 30. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, denme un segundito. Voy a llevarme esto. A tenerlo por ahí directamente en el MySQL. ¿Sí? Porque tengo una pregunta. ¿De cuál es el motor de base de datos a utilizar en la clase? Si es MySQL, correcto, es MySQL. Entonces, de hecho, parte de la tarea 2 es que descarguen el MySQL, por ahí lo instalen. Es gratis. ¿Okay? Entonces, para dar la solución al problema, vamos a iniciar y básicamente voy a ir directamente al MySQL a hacer esto. Recuerden que ese es el problema, autos clásicos en inventario y después cuál es la ganancia. Y hay que mostrar ciertas cosas. Entonces vamos a ver varios pasos. Vamos primero a obtener todas las filas y columnas de la tabla de productos para iniciar. Vamos a especificar los nombres de las columnas que nos interesan y te regreso acá. Entonces voy a ir al MySQL, yo ya lo tengo instalado y ya tengo instalado el Workbench. Cuando ustedes instalan el Workbench, pero cuando instalan bueno, sí, el MySQL y el Workbench, son cosas distintas. Uno es el MySQL, el servidor, que es el motor relacional, ¿okay? Y otra cosa es el Workbench, que es el IDE o el ID que les mencionaba, ¿okay? Entonces, cuando lo instalen, ¿verdad? Les va a permitir ciertas, perdón, les va a preguntar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, ¿cuál es el password del usuario? Digamos como administrador, que en este caso se llama root, root. ¿Cuál es el puerto? Por default es el 3306. Si no tienen una base de datos ahí en MySQL, va a instalarse en ese. Si tuvieran perdón, si tuvieran otro motor de base de datos y se instala en otro puerto, pues simplemente anótenlo para ver cuál es el puerto. Y ya cuando abren el Workbench, ¿okay? Lo que tienen que hacer es crear una conexión a esa base de datos que ustedes, perdón, a ese servidor que ustedes hicieron. ¿Okay? Aquí yo lo tengo configurado. Voy a abrir este. A ver, doble clic a esto. Y esto me va a abrir varias cosas. Vamos a cerrar todo. A salvarlo. Entonces, vean. Voy a hacer primero una introducción rápida en el Workbench. Este es lo que está acá. La aplicación que me va a permitir interactuar con el motor relacional. Y aquí donde dice esquemas,
Esto no son más que las bases de datos que yo tengo disponible. Aquí yo tengo instaladas varias. Y también la de... vamos a ver cuál es la que me interesa. Esta. Para la clase, creo que yo tengo dos aquí en mi base de datos. Pero en toda base de datos tengo dos. Pero son los mismos datos. Entonces, no importa. Este que dice Classic Models. O este que dice Orders. Cualquiera. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo todas mis bases de datos. Y para cada base de datos, si ustedes, digamos, expanden esto acá. Por ejemplo, acá este que dice Classic Models. Que es el ejemplo de clase. Aquí dice Tablas. Si ustedes expanden, van a verse todas las tablas. ¿Okay? Y si expanden la tabla, se van a ver los atributos. O los objetos relacionados con esa tabla. Y una de ellas son las columnas, y aquí está el detalle de las columnas. ¿Okay? Para cómo crear, cómo interactuar con esto, ¿Cómo responder a las preguntas que tenía por ahí. Bueno, vamos a iniciar creando una nueva consulta, y para eso vamos a hacer uso de este panel central que está acá, que por lo ahora está vacío, pero vamos a crear un nuevo archivo de SQL, aquí donde dice... Create new SQL tab for creating queries. Hacen clic ahí, clic izquierdo, y ven que ahora se habilita este panel, ¿okay? Donde ustedes pueden escribir. Aquí ven, pueden escribir un momento el texto. Vamos a hacer esto un poquito más grande. ¿Okay? Y vamos a escribir nuestra consulta. ¿Okay? Y ahora les muestro cómo ejecutar las consultas. Primero que nada, voy a anotar las consultas. Para ver qué es lo que tenía que hacer. Voy a mover esto un poquito para acá. Ya no me deja. Entonces voy a hacer un enter aquí. Este archivo como tal, ahora tiene seis líneas de código. Todas ellas es el texto que yo copié, evidentemente, que es el enunciado del problema. Y yo antepuse dos guiones con un espacio. Ven. Esto es lo que se hace, perdón, esto es lo que significa con el espacio. ¿Okay? Esto es lo que significa es que esta línea no tiene ninguna interpretación, eso es un comentario. ¿Okay? Lo que se llama como un comentario en el lenguaje de programación. O sea, esa línea no... No es nada, no hay que ejecutarlo, es una consulta. ¿Okay? Entonces los comentarios en MySQL se ponen con dos guiones. Ok, iniciemos. Dice, ¿cuáles autos clásicos están en el inventario? Entonces vean, voy aquí a navegar sobre la tabla de productos. ¿Okay? Y aquí estoy viendo todas las atributos de la tabla de productos. Entonces, primero voy a introducir un concepto que se llama una declaración, que es para seleccionar datos de una tabla. Y eso se hace por medio de la declaración select. ¿Okay? Aquí voy a seleccionar cosas desde, con from, cierta tabla. ¿Okay? Entonces, puedo poner acá Classic, ¿cómo se llama esto? Classic Models. Punto products. ¿Okay? Entonces, eso que está acá, entre puntos, aquí no es para especificar qué columnas quiere mostrar. Por ahora voy a mostrar todas, y con todas, para mostrar todas, se hace con el asterisco. ¿Okay? Entonces, ahora yo voy a seleccionar esta línea, voy a hacer clic acá donde dice ejecutar, y vean lo que pasa. Se aparecen varias cosas. Aquí abajo, dice output, es como un log, una bitácora de lo que pasó. Y lo que hice fue la acción que yo ejecuté, la consulta. Cuando fue la que la ejecuté y un mensaje. Ese mensaje pues, va a variar. En este caso dice cuántas filas se retornaron. Y este panel que está acá, lo que es el resultado de esta consulta. Entonces esta consulta selecciona todas las columnas de la tabla productos de esta base de datos. ¿Okay? Porque me hace una consulta de que cuando seleccionó la base de datos. Bueno, yo aquí hice doble clic.
se me pegó. Y cuando yo hice doble clic acá, tú ven que está como en negrita. Aquí fue donde seleccioné la base de datos. ¿Ok? Y ahí fue cuando me conecté. Realmente cuando conectarse al servidor, fue aquí donde dice fue en Home. En esta que es una casita. Y cuando yo hice aquí, clic aquí, me conecté al servidor. ¿Ok? El servidor puede ser que tenga bases de datos default o no. De hecho, para la tarea tienen que instalar una base de datos. Y eso es para conectarse. Y ya cuando van a hacer las consultas, ¿verdad? Se abre una ventana como esta, un top como este. Y usted hace el doble clic en la base de datos que le interese. ¿Ok? Y cuando está activa esa base de datos, ¿ok? Porque está activa esa que dice Classic Models. Si está activa, yo no tengo que escribir ya esto que dice Classic Models. Entonces va a suponer que esta tabla de productos es de esta base de datos. ¿Ok? Entonces voy a ejecutarlo de nuevo y ver qué es el mejor resultado. Ok, buena pregunta. No sé si eso responde a tu pregunta, Rolando. Estoy aquí para tomar un poco de agua. Okay, me avisan si queda claro eso. Mientras tanto, voy a explicar aquí el resultado. Lo que tengo es el resultado de la tabla, que son 110 filas. Están todas las 110 filas. Y cada fila es un producto. Que tiene el código de producto, el nombre, línea de producto, escala, etc. ¿Okay? Entonces, aquí decía que era la primera pregunta. Dice que el modelo de datos clásicos está en inventario. ¿Okay? Entonces voy a responder primero a esta. Va a ser un poco más pequeño. Si no se ve bien, me avisan. Si se ve muy pequeño, me avisan para hacerlo más grande. Respondamos esta pregunta primero. ¿Qué modelo de datos clásicos está en el inventario? Entonces, vean. Estos datos clásicos está aquí en esta columna que dice Product Line, que es como la categoría o familia de productos. Y este dice Classic Cars, bueno, es en inglés, autos clásicos, ¿verdad? Entonces, voy a filtrar únicamente por esos. ¿Cómo filtra uno? ¿Okay? Para esas condiciones, la ventaja de SQL es que es muy simple de entenderlo, porque es inglés, digamos, como básico, o no básico, sino plano, más bien. Entonces, vean, aquí yo estoy diciendo, seleccione todo de o desde la tabla de productos. Entonces, si uno pone un filtro, dice que sean autos clásicos, uno puede decir dónde esta columna se iguala a autos clásicos. Y, básicamente, en inglés es lo mismo, sería where, dónde. La columna que se llama Product Line, vean que cuando yo voy escribiendo, en este caso Workbench me va recomendando ciertas cosas. Y yo escribí acá y este pop-up me salió automáticamente. Y aquí les hice una tabla o una columna. En este caso me interesa la columna que dice Product Line. Te voy a dar doble clic, donde eso sea igual a Classic Cars. Lo puedo escribir todo o simplemente voy a copiármelo acá para hacer un poco de rapidez. ¿Okay? Entonces vean, seleccioné todo las columnas de la tabla de productos donde esta columna de Product Line sea igual a otros clásicos. Ahora vean, es una columna de texto. O sea, tiene el texto y los textos en SQL hay que ponerlos entre comillas. Yo prefiero simples. ¿Okay? Y el operador de comparación en este caso, relacional, es el igual. Únicamente un igual. Ahora ejecuten esto para que vean qué pasa. Vean, antes habían 110 filas, ahora hay únicamente 38. Y si ustedes navegan acá sobre este resultado de la tabla, en este panel, todas las líneas, sobre todo el registro, dicen Classic Cars. Classic Cars todos. ¿Okay? No sé si quedó claro las consultas de Orlando y Marvin. Bueno, sigamos acá. Dice que al menos 100 hay en el inventario. Entonces, hay una condición como múltiple. Yo quiero que sean otros clásicos, pero que además en stock, acá dice quantity en stock o en el inventario, hayan al menos 100. ¿Okay? Entonces, voy a poner acá una condición. Entonces, como ustedes pueden imaginar, sería donde esto sea igual a otros clásicos y la otra condición. Y en inglés, y se pone como and. ¿Okay? Entonces,
and quantity in stock, que es únicamente esta columna, okay, sea mayor o igual a 100. Entonces, de nuevo, vean este operador relacional. Al menos 100 quiere decir que sea mayor o igual que 100, ¿verdad? Entonces se pone, pues, como fuera matemática, ¿verdad? Mayor o igual a 100. Entonces, vamos a ejecutar esto de nuevo. A ver si cambia. Y vean que en vez de 38, 37. O sea, había una con 37. Perdón, con menor que 100. Además, corroboremoslo rápidamente. Vamos aquí un menor que 100 para corroborar que es únicamente un registro. Vean, únicamente estaba este. Este que dice for must than 68. Hay 68 elementos únicamente. Ok. Ok, aquí introduje un montón de conceptos. No sé si queda claro. Ok. Es una declaración de select. Y puse condiciones por medio de where. Y combiné condiciones por medio de un operador lógico como el AND. ¿Ok? Okay, no sé si no hay dudas, regreso a la presentación. Entonces, vamos a ver aquí. Parece una recapitulación del SELECT. Vamos a ver el segundo problema que estaba por ahí. Entonces, vean, la declaración select es muy sencilla, ¿verdad? Tenemos la palabra reservada select. Después puede ser todas las columnas por medio del asterisco, o bien la lista de columnas separadas por coma, ahorita vamos a ver. O bien expresiones, o sea, cálculos, lo vamos a ver en detalle. De la tabla se explica from y el nombre de la tabla. ¿Ok? Muy sencillo. Aquí puse un 1 y 2. Ahorita voy a explicar en el otro ejemplo por qué puse ese 1 y 2. ¿Qué significa ese 1 y 2? Ok. Vamos a ver. Sigamos con el ejemplo. Vamos a ver el detalle de where. Ok. Evidentemente, el where aquí, bueno, aquí lo puse en verde porque el where es opcional. Recuerden que al inicio no pusimos where. Y con where se ponen las condiciones que uno quiera. ¿Okay? Voy a explicar aquí un poquito el orden. Es el orden que el lenguaje interpreta cada una de las declaraciones o sentencias. Bien, entonces primero, realmente cómo funciona el lenguaje es que se fija cuál es la tabla sobre la que yo voy a partir. ¿Okay? Por eso puse uno. Después evalúa qué condiciones, si las hay, okay, si las hay, qué condiciones aplican sobre esta tabla. Y el puro final, selecciona las columnas a partir del resultado ya filtrado esa tabla. Esta parte es importante que la conozcan. Acá, por ejemplo, puse únicamente 1 y 2 porque no hay where, ¿verdad? Entonces primero pone la tabla y después qué columnas quiero retornar. Acá son la tabla, condiciones si es que aplican y el select. ¿Ok? Aquí puse algún detalle de operadores lógicos, como un refrescamiento, en el caso que no lo recuerden, ¿verdad? Para condiciones donde yo quiero evaluar que ambas sean verdad, yo pongo el i o el ant, ¿verdad? Y con el o o el or, es básicamente para que el resultado de la condición sea verdadera, si al menos una de las condiciones es verdadera. Regresemos al problema. ¿Okay? Por favor, si alguien tiene dudas, me avisa. Okay. Respondemos a esta pregunta, que es más compleja. Dice, ¿cuál es el precio sugerido, el precio de compra y por ende la ganancia, la posible ganancia? Hay que retornar el nombre, bueno, además de sus atributos, el nombre, el código del producto. En español, mostrar el resultado con los productos de mayor ganancia de primero. Solo mostrar los de ganancia superior a 30. ¿Okay? Entonces voy a apoyarme en esto. ¿Okay? Voy a eliminar esto.
Por cierto, los scripts que estoy haciendo están en el área virtual ya disponibles. No tienen que anotarlos. Ahí está en un archivo de scripts. Entonces, vean. Me interesa conocer únicamente ciertas columnas. Entonces, yo no tengo que poner todas las columnas. Únicamente las que me interesan. ¿Okay? Entonces, voy a ir a la tabla de productos. Y vean que aquí me especifican que es el precio sugerido, el precio de compra y la posible ganancia. Aquí está el precio de compra, precio sugerido y la ganancia, pues es la diferencia, ¿verdad? Entonces voy a poner acá. ¿Cuál es el precio sugerido? El precio sugerido es el merchant suggested retail price. O el precio sugerido. Y voy a ponerlo acá. Voy a hacer varias cosas. Voy a introducir un alias. A esto lo voy a poner un alias para que quede en español como precio sugerido. Voy a separar las columnas por coma y voy a retornar el precio de compra, que se llama buy price. Voy a poner un alias, que sería precio. Además, aquí lo voy a hacer distinto para entender varias cosas. Precio de compra. Okay. Y además la ganancia. ¿Cómo se pone la ganancia? Pero la ganancia es la diferencia, ¿verdad? Entre lo que estoy diciendo que se venda y lo que me costó. Entonces, no es más que la diferencia entre esto y el precio de compra. Si no se ve bien, se ve muy pequeño, me avisan para hacerlo más grande. Entonces voy a ejecutar esto. Ya no me interesa para esta línea de productos, simplemente voy a ponerlo para todos los productos. ¿Okay? Voy a ejecutar eso para que vean qué pasa. Primero que nada, vean, hay 110 filas porque es para todos los productos. Aquí está el precio sugerido, el precio de compra y la posible ganancia. Vean que ahora yo especifiqué, en vez de todas las columnas que me interesan, separadas por coma, que es importante. Y a las columnas, que las etiquetas estaban en inglés, pues les puse así, ¿verdad? Este es el precio sugerido, pero son iniciales, no me dicen mucho en español. Entonces yo voy a retornar una etiqueta distinta que me dé más contexto. Y en este caso le puse el precio sugerido. ¿Cómo se pone el alias? Simplemente con la palabra as. De hecho, voy a cambiar eso para que vean varias cosas. Y les doy ciertos tips. Vean, le quité el as, ¿verdad que estaba acá? As que estaba ahí. Y simple retorno. Puse acá buy price, as, precio compra. Y después esta diferencia y no le puse ningún alias. Y ven el resultado. Entonces, ¿qué pasó acá? Esto es el alias de esta columna. Esto es el alias de esta columna y esta columna no tiene alias. Los alias se pueden poner con esta palabra reservada que sea AS o AS o COMO, eso significa COMO en español, pero no es necesario ponerlo en MySQL, ¿okay? Por defecto lo entiende, aunque esto no es una buena práctica, esto que está acá no es una buena práctica. Lo ideal es que siempre pongan el alias porque si no se pueden confundir o el resultado no es el correcto. Entonces siempre sugiero que pongan el AS, ¿ok? El AS del alias. Ahora, los alias se pueden poner entre comillas o bien sin comillas. Si ustedes lo ponen con comillas, aquí pueden poner espacios en blanco, pueden poner varias cosas. Si no lo ponen entre comillas, tiene que ser una sola palabra. ¿Okay? Entonces yo también recomiendo ponerlo entre comillas para que se eviten problemas. ¿Okay? Y cuando hay columnas calculadas, para esto no es una columna, esto es una expresión derivada de columnas, yo sugiero también ponerles un alias. Y puntualmente en estas voy a agruparlas para que esté bien claro. Entonces, se agrupan con paréntesis redondos. Ponle acá, ganancia estimada. Vamos a poner ganancia nada más. Ok, ganancia. Entonces voy a ejecutar esto para que vean qué pasa. Obviamente el resultado es el mismo. Ok. Ahora, vean que yo aquí, está una línea, aquí lo puse en dos líneas. Eso es indiferente. En MySQL, una consulta se termina con punto y coma. Entonces vean que esto es una sola consulta. De hecho, aquí donde está el cursor, en este puntillo azul que está acá, indica que aquí inicia la consulta, pero abarca también la fila 8. ¿Okay? Continuemos. Ahora, dice que junto con estos atributos, hay que poner el código, el nombre y el código del producto, entonces pongámoslo acá, al inicio. Sigamos el product code. Code
como código. Vamos a hacer más simple ahí. Vamos a poner aquí un enter. Entonces, nos vamos a editar un poquito esto para que quede legible y que ustedes vayan viendo en buenas prácticas cuando se escribe consultas. ¿Okay? Y también voy a poner el nombre del producto. Product name as el producto. ¿Okay? Voy a ejecutar esto. Vean, aquí aparece el código de producto, el nombre del producto y los atributos que ya conocía. Perfecto. ¿Qué más dice el problema? Dice que muestre los de mayor ganancia primero y que solo mostrar los de ganancia superior a 30. Entonces, este solo indica que hay que poner una condición, ¿verdad? Ya sabemos cómo poner condiciones, ¿verdad? Cuando se ponen condiciones con where. ¿Dónde ganancia? Esta ganancia se llama mayor que 30. Ordenamos primero los resultados. Dice mostrar resultados de mayor ganancia primero. Entonces voy a hacer un cambio acá. Para ordenar los registros, se utiliza algo que se llama order by, que viene en inglés ordenar por. Entonces es bastante simple de entender. Sería order by. Y aquí vienen la lista, las columnas que yo quiero ordenar. Entonces voy a poner aquí ganancia, ¿verdad? Que es esta columna. Y dice que lo ordene primero. Y los más grandes de primero. Entonces hay que ordenarlo descendentemente, ¿verdad? De mayor a menor. Entonces hay que poner acá descendentemente. Si usted no pone acá descendentemente, se hace ascendentemente, que es el default. ¿Okay? Entonces ascendentemente no tienen que escribir nada. Ese es el default. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces vean, de nuevo, los nuevos 110 registros, pero vean que ahora aquí ganancia, voy a hacer esto un poquito más grande, aparece primero. Esta que dice 115.72, 102, 106, perdón, 102, 99, 96, etc. Entonces está ordenada por ganancia. ¿Okay? Ordenada por ganancia. Y la última, pues es la ganancia menor, que es de 10. Que recuerden que es la diferencia entre el precio sugerido y el precio de compra. ¿Qué quiere decir? Que a este producto, a este Chevrolet Deluxe Coupe, no le saca mucha ganancia. ¿Verdad? Apenas $10. Mientras que a este Renault, y le sacan una ganancia de 115. ¿Ok? Entonces ya ordenamos. Pero además dice que solo mostrar los de ganancia superior a 30. Entonces, pongamos esa condición. Ahora, las condiciones, uno no puede escribir donde quiera las cosas. Si yo pongo acá el where, donde ganancia sea mayor que 30, porque es mayor estricto, ven que aquí se pone una X. Pone esto como subrayado, ¿verdad? Y que le da un error de una vez, ¿verdad? El mismo editor, si yo ejecuto la consulta, me da un error. Dice que el where no está en una posición válida, ¿verdad? Si ustedes ejecutan esto, le va a dar un error. ¿Ok? Dice que chequeé la consulta. Y acá hay un mensaje que está aquí abajo, si lo notan. Dice que hay un error en el where. ¿Qué pasa? En MySQL, perdón, en SQL, cada una de estas declaraciones tiene su orden. Primero el select, después el from y después el where. Entonces este where que está acá tiene que ir antes del order by. ¿Okay? Ahora ya hice el cambio. Entonces, ven que ya se quitó la X. ¿Ven? Ya no hay error. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? No hay error aquí de sintaxis, pero si yo ejecuto esto, ven qué pasa. Me da un error. Aquí abajo dice que hay un error. Dice que la columna ganancia en la cláusula where es desconocida. Eso es lo que dice acá. ¿Okay? Todo eso está en inglés, ¿verdad? Entonces, les sugiero, ¿verdad? Si no manejan mucho el lenguaje inglés, pues siempre es bueno, ¿verdad? Que algunas cosas básicas las vayan conociendo. Para que interpreten, por ejemplo, acá los mensajes de error. En este caso dice que la columna ganancia en la cláusula where no es conocida o es desconocida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué funciona aquí en order by y acá en el where no? Esto es así por el orden en que se ejecutan
cada una de estas cláusulas en la consulta. Entonces resulta que, ahora lo vamos a ver en la presentación, resulta que acá en el where, este alias no existe aún, de tal manera que hay que poner la expresión. Ahora lo vamos a ver en la presentación. Entonces hay que poner toda la expresión, ¿ok? Los alias no se pueden poner en el where. Entonces ejecutamos esto. Y ven que ahora ya se notan únicamente 87 filas, ¿verdad? No eran las 110, solo 87 filas, ¿ok? Y acá está, tenemos el resultado ordenado, ordenado, pero el menor ya no va a ser 10, no recuerdo cuánto era, sino va a ser 30, ¿verdad? Aquí está 30, 22 va a ser el menor. ¿Ok? Y ya cuando estudiamos respuesta a esta pregunta que era, ¿cuál es la ganancia estimada para aquellos productos con ganancia estimada mayor que 30 y que el resultado esté ordenado descendentemente? Okay. Voy a hacer algo adicionalmente acá para que se vea mejor, un poquito mejor este. O sea, contando decimales, voy a introducir un concepto que es una función. Entonces voy a poner acá round. Ya cuando lo van escribiendo, parece que algo que dice aquí de librería, round, y esto me va a permitir redondear cosas. Vean el resultado, una vez, voy a ejecutarlo. Vean aquí lo redondeó al entero más cercano, simplemente es para que aparezca mejor. Pero vean una cosa importante, yo lo redondeé, pero en el where no lo redondeé, ¿verdad? Entonces la condición no aplica sobre la expresión redondeada, sino sobre esa expresión así. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Okay, no sé si tienen alguna duda de ese ejemplo. Okay. Ya especificamos únicamente las columnas que requeríamos. Filtramos las filas según el criterio que nos interesaba. Creamos nuevas columnas. Renombramos las columnas para fácil acceso. Ordenamos los registros. Y aquí está un poquito la explicación de por qué el ALI. Y aquí puse estos números que ahora tienen un poco más de sentido. Vean. Primero que nada, aquí en verde indican las cláusulas que son opcionales, ¿verdad? Como ya ustedes vieron, no, al inicio no las usamos, son opcionales. Y eso que está acá es el orden de interpretación. ¿Okay? Entonces primero, SQL empieza con, de nuevo, la tabla, voy a recalcar la tabla. Después, ¿qué condiciones yo voy a aplicar? ¿Ok? Y vean que aquí no hay ningún alias, ¿verdad? Porque los alias se especifican a select. Por eso es que no sirven los alias en el where. Pero vean, bien interesante, después del where, no sigue el order by, sino que es el select. Entonces, después que aplico las condiciones, defino qué columnas yo quiero y sobre las columnas yo aplico un ordenamiento. Por eso es que los alias sí funcionan en el order by. ¿Okay? Las cláusulas, las consultas que tienen ordenamiento son muy caras computacionalmente. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes estén trabajando en ese tipo de cosas, ordenen únicamente si es estrictamente necesario, ¿verdad? Y tomando en cuenta que sean pocos registros, relativamente pocos registros, porque son muy caros los métodos de ordenamiento, ¿verdad? Porque imagínense que ustedes tienen que recorrer, tienen que aplicar un algoritmo para ordenarlo, ¿verdad? Y eso es potencialmente caro. Entonces, order by, únicamente cuando sea necesario. ¿Ok? Vimos uso de funciones predefinidas rápidamente por medio del round. Hablamos sobre los alias, para ver cuándo se aplica y cuándo no. Regresemos aquí rápidamente, ¿verdad? Recomiendo siempre poner aquí AS o AS, ¿verdad? ¿Verdad? Y recomiendo siempre poner la comilla. Creo que MySQL tenía un temita con las comillas. Si pensé que tuvieran Aspurámoslo, creo que, si no mal recuerdo, tiene un problema con los alias de comillas. Lo tenemos por presugerido para ver si funcionaba. Deme un segundo para ver
ven, que no lo ordena bien, por precio sugerido, creo que eso ya lo había notado en MySQL. Entonces, vean, precio sugerido, descendentemente, no me lo ordenó, ¿verdad? Y creo que ya había notado eso con MySQL para ordenar la base del problema. Entonces, yo lo que hice fue, pues, hacer la forma sin comillas, lo cual implica quitar espacios en blanco, caracteres extraños. Entonces, si yo ejecuto esto ahora, se debería ordenarlo por precio sugerido. Ven, ahora sí parece bien ordenado por precio sugerido. Entonces, 14, 27, 194, etc. Okay. Eso era como una nota ahí. Que tengan cuidado. Ok, ya usamos los alias. No hemos usado para texto, pero lo podemos ver ahorita. Y vamos a ver operaciones condicionales. Ok. Voy a hacer un par de ejemplos que no están necesariamente en el script de la clase, pero les va a servir para la tarea. Y, bueno, no solo para la tarea, sino para que también vean cómo se usa, evidentemente. Voy a basarme en esta columna, perdón, en esta consulta. En esta consulta, de nuevo, estoy filtrando por ganancia sugerida, ¿okay? Voy a agregar aquí una columna, que es la familia de producto, product line. Okay, voy a poner acá como familia. Okay. Voy a quitar este texto, ya no me interesa. Ya sabemos qué vamos a hacer. Okay. Entonces aquí está la familia. Entonces voy a retornar, voy a enfocar esto únicamente para aquellas familias que sean autos clásicos o que sean aviones, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, es que el precio sea mayor que 30 y que la familia, que se llama product line, ¿okay?, sea igual a aviones o que sea igual autos clásicos. Me gustaría esto, ¿okay? Cuando uno tiene condiciones con operadores distintos. Vean, voy a hacer este ejemplo. Aquí dice que el precio es que sea 30 y que que sean aviones o carros. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Es esto y esto, ¿verdad? O esto o esto. Tiene resultados distintos, ¿verdad? No sé si lo tienen claro. Entonces, vean, voy a hacer algo adicional. Voy a agrupar estas condiciones. Bueno, que el precio sea mayor que 30 y que sean aviones. O que sean autos clásicos. ¿Cómo se interpreta esto? Aquí, con este OR, no importa la ganancia, ¿verdad? No interesa la ganancia. Utilizo únicamente que sean autos clásicos y cuando sean aviones, sí interesa que sean más de 30. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver cuántos hay. Hay 48. ¿Okay? Hay 48. De hecho, voy a bajar aquí. Autos clásicos. Vean, por ejemplo, acá hay un auto clásico 23. ¿Por qué? Porque esta condición de ganancia está fuera de este auto clásico. De tal manera que esto no es lo que yo quería. Yo lo que diría es que la ganancia fuera mayor que 30 y, ¿verdad?, que sean aviones o autos clásicos. Entonces, hay que poner paréntesis. Entonces, diría, esta es una condición y esta es otra. Okay, entonces, tienen que tener cuidado con con las condiciones. Ahora, yo voy a ejecutarlo y vamos a ver si hay 48 o hay más o hay menos. Vean que hay 41. ¿Qué pasó? Aquí ustedes descartaron todos aquellos que eran autos clásicos que también eran menor o igual que 30. ¿Okay? Ahora, ustedes pueden hacer esto así, o pueden hacer uso de un operador, que de hecho lo puse en una tarea, que es el operador de IN, que simplifica bastante las cosas. Voy a decir que la ganancia es más que 30 y
que la línea de producto esté en esta lista: aviones y autos clásicos. Vean cómo cambié. Que la ganancia sea más de 30 y que la familia esté en esta lista. Y eso es equivalente a un OR. Entonces, esto es más fácil de leer, diría yo, y es más corto, también queda más elegante. Y ven que el resultado también es 41. ¿Ok? Entonces, esto no está ahí en el script, me parece, pero va a ser útil para la tarea. Ahora, ¿qué pasa? Voy a adicionar más condiciones para hacer uso de funciones SOE con una tipo texto. Entonces, acá ustedes podrían, qué sé yo, plantearse la idea de que ustedes quieren únicamente retornar de toda esta lista los modelos. Está bien que sean autos clásicos y aviones, pero únicamente que sean marca Ford. ¿Ok? Ford. Ahora, ¿cómo hacen eso? Está complicado, ¿verdad? Porque acá Ford no hay ninguna columna que diga la marca, ¿verdad? Está, digamos, incrustado en el nombre del producto. Entonces, ¿cómo hacer eso? Hay funciones en SQL para manipular los textos, que son bastante poderosas. Voy a añadir una condición adicional y voy a decirle que también se cumpla que el nombre del producto, que se llama Product Name, sea como o parezca. Ya voy a explicar esto. A Ford. ¿Ok? El like tiene que terminar solo en la tarea, entonces por eso es que lo puse aquí en el ejemplo. ¿Qué significa esto? Que parece extraño. Bueno, esa condición ya se la entienden, ¿verdad? Que sea alguno de estos tipos de carros, perdón, de productos, que la ganancia sea mayor que 30 y que el producto o tenga la palabra Ford, eso es lo que indica. ¿Y qué significa este porcentaje acá y este porcentaje acá? Lo que indica es que voy a buscar en esta columna de product name esta cadena de caracteres y puede ser que haya caracteres antes o después de Ford. No me interesa, lo que me interesa es que haya al menos estos cuatro caracteres seguidos. Eso es lo que me indica este like. Voy a ejecutarlo para que vean que ahora únicamente hay cuatro registros. Qué interesante, ahora voy a retornar únicamente todos los Ford, en este caso todos serán autos clásicos, y que cumplen esta condición, para que la ganancia fuera mayor que 30. ¿Okay? No sé si tienen una duda de ese operador like, ese es un operador bastante útil cuando comparamos texto. Y siempre los textos son más caros computacionalmente para hacer comparaciones y demás, para que lo tengan presente. No sé si hay dudas por ahí. Ok. Voy a hacer la presentación. Creo que por ahí tengo un ejemplo adicional con otro cláusula que es condicional, marcamos algunas de las operadores que queríamos ver. Entonces, déjenme regresar aquí al script que tenía en la clase para ver si algo me faltó. Ya vimos todo esto. Vimos los filtros. Vimos la entidad. Número de precio sugerido. Vamos a ver, por aquí creo que me voy a devolver un ratito para ver el texto. Si me faltó algo. Que no, está bien. Ya lo vimos eso, el stock. Ok. Leímos toda esa parte. Vimos la ganancia. Este es el script que va a encontrar en la clase. ¿Okay? Vimos lo del round. Está ligeramente distinto en el script, pero es básicamente lo mismo. Veamos este ejemplo. Usando la...
segundo y finalmente voy a mostrar este ejemplo. Ok. Entonces voy a hacer un cambio acá nada más. Voy a mostrarles otra función de tipo texto. Ok. Voy a hacer un cambio aquí simple columna, donde yo pueda unir tanto el producto con la familia, para que quede una sola columna. Digamos que me interesa tener una sola variable, por así decirlo. Entonces ustedes pueden concatenar columnas de tipo texto. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. La función que está ahí en el ejemplo es concatenar, dice concat, y simplemente ponen la columna que quieren poner lo primero, que sería product name, y vamos a ponerlo con un espacio en blanco para que no quede pegada, o una rayita, no importa, y el product line, que es la familia, y esto lo voy a poner ahí el nuevo o nombre extendido. Voy a ejecutar esto simplemente para que vean también el ejemplo que va a estar en el script y vean lo que está pasando acá. Con esta función de concat, yo adicioné tanto el nombre del producto como la familia. ¿Okay? De hecho, voy a hacerlo primero al revés para que me quede más bonito. Aquí product name, aquí product line. ¿Okay? Y ya que aparece, de esta forma, ¿no? Poner aquí un espacio para que quede más legible. Pero que al final de cuentas lo que quiero ejemplificar es el concat. ¿Ok? Por aquí tengo una consulta. Que me hace una consulta muy interesante. Me pregunta que si esta consulta se puede guardar. ¿Ok? La respuesta es sí. Hacen clic acá donde dice save the script to a file. Tú le dan salvar ahí, ¿verdad? Guardar. Y pues lo guardan ahí donde quieran. No sé. Por aquí que subió al desktop. Ponen ahí ejemplo. Ejemplo de script. Entonces ustedes pueden cerrarlo y pueden dar aquí donde dice abrir, y aquí lo buscan y le dan directamente abrir, y ahí está. Entonces la respuesta es: ¿se puede abrir? Sí, pero también hace un comentario muy, muy, muy atinado. Obviamente, yo puedo darle a ejecutar esto de nuevo, ¿verdad? El resultado, obviamente, va a ser esas cuatro filas, pero el resultado va a depender, ¿verdad?, del estado actual de la tabla, ¿verdad? Si la tabla tiene más registros o tiene menos registros, pues obviamente va, puede ser que cambie, ¿verdad? Es una buena, muy buena observación. Otra observación muy importante: ¿qué pasa si ustedes guardaron, ¿verdad?, pero alguien le cambió el nombre a esta columna? En vez de MSRP, le pusieron MSRP1. ¿Okay? De tal manera que ustedes lo ejecutaran, ¿okay?, no le va a funcionar. Digamos que este va a ser el inicial. Si ustedes lo ejecutan, pero no va a encontrar la columna si esa fuera la inicial. Entonces, lo cual digamos, no es usual, ¿verdad?, que las columnas cambien, pero puede ser que pase. Pero a la consulta de Stephanie, sí, muy bien. Se pueden guardar, ¿verdad? Se pueden guardar todas las consultas. Pero evidentemente el resultado final, cuando lo ejecuten, va a depender del estado actual de la tabla. Evidentemente, sí, muy buena observación. De nuevo, ¿verdad?, recuerden que las filas de las tablas justamente van a ir creciendo, ¿verdad? Porque así es el negocio, casi van a tener nuevos datos de un nuevo día, un nuevo mes, etc. O puede ser que dependiendo del sistema se hagan actualizaciones, etc. De manera que los datos pueden ser que cambien. ¿Okay? Voy a hacerle un cambio acá. No sé si esto queda claro, Stephanie. Voy a hacer este cambio acá. Si no queda claro, me avisen por favor ahí. Y voy a hacer un... Ok, también hace una... Ok, voy a responder la pregunta de Stephanie. Muy importante. Me pregunta que quién puede ejecutar ese script. Si puede ejecutarlo cualquier persona o únicamente la máquina donde se guardó el script. Bueno, si guardaste el script, ¿verdad?, en tu máquina, ¿verdad?, pues ese archivo únicamente pues reside en tu máquina, de tal manera que solo ahí la persona que tiene acceso puede ejecutarlo, ¿verdad? Pero si vos envías el script, ¿verdad?, por correo, o está copiado en una carpeta compartida en la internet, ¿verdad?, cualquier persona puede leer el archivo, ¿verdad?, y ejecutarlo, ¿verdad? Lo único es que va a depender si esa persona va a tener acceso a la base de datos. No sé si recuerdan una parte de SQL que
que era, voy a regresar aquí rápidamente. Eso que está acá. Eso que se llama DCL o Direct Control Language. Con ciertos comandos uno puede especificar que los usuarios tengan acceso o no a ciertas tablas, ¿verdad? Entonces, si el usuario que está ejecutando eso, ¿verdad? Tiene acceso a las tablas, pues sí lo va a ejecutar, si no, pues no, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro eso también? Ok, con gusto. Voy a hacer un cambio acá. Para introducir, y algo que está en el script, que es una sentencia condicional que es muy útil. Digamos que ustedes quieran poner este código familia en español. Ven que aquí aparece, voy a moverlo al inicio, de hecho. Están datos clásicos. Después vienen aviones, bueno, quitar esto. Voy a poner aquí un filtro más grande que la condición sea mayor que 60. Para que sean menos registros. Aquí tengo 20 registros, un circuito más grande. Okay. Entonces tengo autos clásicos, motocicletas, vintage cars, planes, motorcycles, trucks and no sé qué. Bases, ok. Entonces, digamos que ustedes quieren poner esto en español. ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay varias formas, pero uno puede hacer uso de una sentencia condicional para, por decirlo, cambiar el valor. Entonces, voy a usar la KB. Voy a crear aquí una nueva columna. Voy a ponerle acá case, product line. Voy a escribirlo primero y después le explico. Entonces, ponerle where sea autos clásicos. Then, ponle aquí autos clásicos en español. No poner las tildes, pero eso ha tildado, ¿verdad? Ponle where diga vintage car, no que diga, no que sea planes, digamos. Then, aviones. Cuando sean también motorcycles, den motocicletas, motocicletas. Por aquí, else, cualquier otro valor diga otros. Y voy a hacer acá el case con un end. Y voy a ponerle esto como familia en español. De español. Perdón, ahí que se me ocurrió esto. Me siento por acá a ver si tengo algo mal. Perdón, aquí no es where. Está empezando las condiciones, es when. Vean que estaba con un error, ¿verdad? No sé por qué era, y es que aquí puse where, ¿verdad? Y no es where, aquí es la palabra es when, cuando. Entonces acá vean esta columna que acabo de poner acá. Voy a hacer un caso que trabaja sobre la familia, ¿okay? Y lo que hago acá es poner como un conjunto de condiciones que dice que cuando when sea esta variable igual a autos clásicos o main classic cars. Entonces, retorne a autos clásicos. Cuando sea igual a planes, retorne a aviones. Cuando sea igual a motorcycles, retorne a motocicletas. Y en cualquier otro valor, diga otros, ¿verdad? Y acá cierro el case, se cierra con una palabra end. Y voy a poner un alias que se llama familia español. ¿Okay? Entonces, voy a ejecutar todo esto. Tengo un toque para. Voy a poner esto menos filas para que aparezca más claro. Haya más espacio para el panel del resultado. Y
puede ajustar esta consulta. Y ven el resultado. Aquí están igual de nuevo 20 filas. Aquí está la familia inicial y aquí está la familia en español. Entonces, classic cars, autos clásicos. Motorcycles, motocicletas. Vintage cars, pues otros, porque aquí no está, ¿verdad? Aquí en el case. Aviones. Aquí está autos clásicos. Truck and buses, otros. Vintage cars, otros. Truck and buses, otros. ¿Okay? Entonces, esta era una sentencia condicional bastante útil que quería mostrarles, que estaba en el script de la clase, para que lo vieran en práctica. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda de los últimos ejemplos con el case, con el like, con las condiciones múltiples y los operadores lógicos, hay que tener cuidado. Voy a regresar acá a la última parte. Disculpen que navegue así rápidamente. Okay, aquí está el case que ya les expliqué. Okay. Y aquí para ir finalizando, antes de mostrarles la tarea, aquí son como algunos tips, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Recuerden que hicimos un ejemplo con Select Start o Arterisco. Esto digamos, tiene que tener cuidado porque retorna todas las filas y todas las columnas de una tabla, ¿verdad? Si ustedes ejecutan esto, la tabla tiene billones de registros, como pueden imaginarse, va a retornar billones de registros y eso va a ser lento, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el IDE, puede ser que no sea muy inteligente y retorne todos los datos. Entonces eso es muy costoso. Se los puse como un ejemplo en la clase, pues, porque había que hacerlo, ¿verdad? Pero siempre es bueno que antes de ejecutarlo, primero que nada, pongan las columnas que ustedes realmente necesitan y primero consideren algún filtro, ¿verdad? Para escoger las filas que realmente interesan. ¿Okay? Para que tenga una consulta antes de continuar. Básicamente, si algún output es un gráfico o solo tablas. La pregunta de Stephanie. No, solo tablas, ¿verdad? Solo tablas. Stephanie, a menos en esta herramienta, digamos, no hay gráficos. Hay otras herramientas, digamos, que interactúan con bases de datos, que están los datos usando SQL, y como un feature, digamos, si una característica de la herramienta, genera un gráfico, digamos, pero ya eso es aparte. El SQL no tiene potencial para generar gráficos, habría que hacerlo aparte. Usando Tableau, Power BI, etc. Excel, ¿verdad? Entonces, extraer los datos y en otra herramienta hace los gráficos. Otras herramientas, por ejemplo, en este caso de Power BI o Tableau, digamos, hay una opción similar a esto, donde usted escribe la consulta, ¿verdad? Ejecuta la consulta, la herramienta extrae los datos y la herramienta pone disponibles los datos para que haga los gráficos. Pero esa parte, ¿verdad? Siempre esa parte. Buena pregunta esa. Es como el lenguaje, depende mucho del editor. Okay, hablé de los alias, con gusto, Stephanie, hablé de los alias, que siempre pongan el AS, ¿verdad? El AS, y que usen tanto comillas o así pegado, ¿verdad? Aquí puse un comentario, en T-SQL, se pueden poner entre brackets, ya mencioné que únicamente pongan las columnas que sean necesarias, que no pongan todas las columnas y que las pongan siempre, porque ¿qué pasa si no las ponen? Ponen arterisco las columnas, puede ser que los nombres cambien de las columnas, ¿verdad? Y después para hacer control de que algo sirva o que no sirva es complicado, entonces tenemos que pongan los nombres de las columnas como control. Algo que no mencioné y es que en el order by ustedes pueden poner los números vez de las columnas, y estos números lo que indica es la posición. Por ejemplo, acá está product code, product name, MSRP y buy price. Este 4 es buy price y el 3 es el MSRP. Y en vez de poner los nombres, ustedes van a poner los números para simplificarlo, ¿verdad? Eso es obviamente más rápido de escribir, pero si ustedes cambian el orden de la consulta y sin darse cuenta, puede ser que el resultado final sea no el esperado, entonces hay que tener cuidado. Por ahí les tenía un caso de estudio
como para que lo puedan hacer. Lo pueden revisar y lo pueden tratar de hacer y lo podemos evocar por medio del aula virtual. No es tarea, simplemente es para que practiquen, para los que tengan gusto hacerlo. Ahí puse una referencia de SQL, un tutorial que me encontré ahí en la web bastante fácil de seguir. Eso sería por el día de hoy. No sé si él tiene una consulta antes de ver la tarea. Consulta, pregunta, comentario. Otra semana vamos a hacer cosas más complicadas haciendo uniones de tablas con joins, que siempre es medio complejillo el tema, pero era darles un vistazo de SQL, bases de datos y demás, y cómo seleccionar datos, que es muy importante. Y muy importante en el caso de que ustedes no sean formados en esta área, digamos, de más de informática, para que no dependan de otros recursos en la organización para que puedan extraer información. La tarea en realidad está en la aula virtual, como siempre, es individual, es 25% total del curso. Tiene tres partes. La primera parte es muy sencilla y bueno, tiene poco valor, es básicamente para que instalen todo el ambiente. ¿Okay? Tienen que instalar el MySQL. Aquí viene la ruta donde descargarlo. Y que instale también el Workbench. Pueden instalar la base de datos que está en la aula virtual, que se llama MySQL Sample Database, que es esta de órdenes que vimos en el día de hoy, okay, que se llama Classic Models, okay, para que tengan de referencia y puedan hacer los ejercicios que vimos en la clase, si gustan. Y es también importante la base de datos que vamos a usar para la tarea, que es Norwind, okay, una base de datos ahí también, ya famosilla, que está en la web. Entonces es un archivo zip que tiene los dos archivos, este que se llama Norwind SQL y el Norwind Datos que se llama Norwind Datos SQL. Este tiene el DDL, o sea, con este crean las estructuras y con este insertan los datos. Vamos a ejecutarlos, no tienen que entenderlos mucho. Vamos a ejecutarlos. Ya con eso va a crear las bases de datos. Y después la segunda sección es básicamente resolver, creo que son seis preguntas, o sea, quedan seis consultas. Y que den obviamente respuesta a lo que se les pregunta. Básicamente lo que tienen que enviar es un PDF, como siempre, era con los resultados. Para las tablas no tienen que poner si son 1000 registros, no tienen que poner 1000 registros, ¿verdad? En el PDF, únicamente pues la consulta, el log de cuántos registros son y una muestra de los datos. Pero lo que sí tienen que enviar es el SQL que ustedes hagan para yo ejecutarlo, ¿verdad? Yo nada más lo ejecuto. Y si funciona, pues bien, y si no, pues no, obviamente, ¿no? Y la tercera parte final es para que ustedes preparen un conjuntillo de datos, al menos dos tablas, para que sean de su interés y que lo carguen en MySQL, para que puedan practicar y que nos sirva para las otras clases de tarea. Pero aquí tengo varias consultas, vamos a ver. Que si solamente MySQL o otro motor, pero realmente no es no, no, digamos, no es restrictivo que sea MySQL. Lo único es que el script de la tarea que envíen tiene que estar seguro es que me va a funcionar aquí MySQL, porque yo lo que hago es ejecutarlo y tiene que funcionar. De tal manera que si hacen otro motor de base de datos y si escriben cosas que son únicamente para ese lenguaje, pues es que no me funcione. Tienen que tener ese cuidado para la consulta de Roberto. La razón por la cual usamos MySQL y no otro motor es porque este es gratis y otros, como ese SQL Server que mencionas, es de paga, aunque hay versiones gratis, pero además es más complicado instalarlos. Y antes teníamos un curso en SQL Server, pero era muy complicado para los estudiantes instalarlo, entonces morimos con MySQL. Entonces, la respuesta, Roberto, es: puedo usar otra cosa, pero que te asegures que funcione en MySQL. ¿Ok? El resultado es el SQL, bueno, es el PDF, ¿verdad? A la consulta que me hace Marlin, ahí a todos, ¿verdad? El resultado que yo quiero es, bueno, el PDF con los resultados para verlo. También un archivo como este, que yo guardé, ¿verdad? El ejemplo script sería un punto SQL. Ese es el archivo que me interesa.
Por aquí tengo otra consulta. Bueno, una consulta de Mary, similar a la de Roberto. Pues sí, podemos usar el SQL Server, pero nada más asegúrese que funcione en MySQL. Una consulta aquí interesante que me hace Víctor, que si puedo usar MySQL desde el navegador usando Swamp WAMP y no usar el IDE, simplemente no, yo no los he usado, esos, Víctor, pero realmente el IDE no es lo crítico, simplemente pues, si es MySQL va a funcionar inicialmente del IDE. Inclusive uno puede hacer sin el IDE, escribir el SQL y por medio de la consola enviar los resultados, entonces pues, problema, Lidia realmente no me interesa, lo que me interesa es que la SQL que escriban pues que funcione en MySQL. Ok, aquí me hace la pregunta Jesús, si podemos usar una base de datos de MySQL en Azure. ¿Es una pregunta general, Jesús, o te refieres que si puedes migrar una base de datos a Azure? Básicamente es un SQL Server, ¿verdad? Sí, para el último punto de la tarea, ¿verdad? Que es esta, que es una base de datos propia, realmente sí, no importa, ¿verdad? No importa, esta sí, para esta sí no importa que sea la base de datos externa sea un que no sea MySQL, porque como yo no la tengo, yo no voy a poder ejecutarlo, es un buen punto. Entonces, para este punto 3, gracias por el comentario, Jesús, y tal vez ya entiendo los comentarios de los demás compañeros, para este punto 3, si tiene una base de datos en otro motor de base de datos, vale la redundancia, pueden tenerlo ahí, mantenerlo ahí. Las siguientes tareas les voy a preguntar, pero les voy a pedir que hagan ciertos ejercicios en esa base de datos con SQL, y en el tanto, pues en el PDF final, yo vea los resultados y los vea sentir notorios, no importa la variante o el directo SQL que utilicen para esta pregunta 3. Así que lo pueden usar la base de datos de ustedes locales, eso no importa. Que me hace Jesús, sí, digamos, igual la pregunta que me hacía por ahí, ¿quién fue? ¿Qué me hacía? Víctor, de usarlo MySQL en la web, sí, pueden usarlo, no tienen que instalar directamente el Workbench, si les queda fácil hacerlo en el cloud. Ok, buena pregunta, gracias Jesús y compañeros. Aquí tengo otra consulta. En este software se te puede agregar cualquier base de datos. Supongo que te refieres a MySQL. Stephanie, pues sí, digamos, si tienen datos, ¿verdad? Dependiendo de la forma que los tengas estructurados, evidentemente puedes crear una base de datos, ¿verdad? Hay que crear una nueva base de datos. Y poner los datos ahí, ¿verdad? O sea, puedes poner cualquier datos ahí. Ahora, dependiendo del volumen de los mismos, tal vez MySQL no sea lo más idóneo, pero si son muchísimos, o sea, si son muchísimos datos, pues habría que ir a otro tipo de motor relacional o otra plataforma, pero en general la respuesta es sí, digamos, ahí cualquier base de datos podría descargarlos en MySQL. Okay. Si es una base de datos que viene en otro formato, hay que revisarla para ver si se puede importar de una forma sencilla o habría que hacer algún proceso, digamos, ahí, de transformación antes de cargarlo. No sé si eso es tu consulta, Stephanie. Con gusto. Excelente. No sé si alguien tiene más consultas o comentarios. Vamos a ver por aquí todavía quienes nos acompañan. Muchas gracias por las observaciones. No sé qué pasa porque no puedo expandir mi ventanita de Webex. A veces esto. Arturo, Jesús, María, Marlene, Mary, Robert, Roberto, Rolando, Stephanie, Bernie, Víctor, el doble promedio, muchas gracias. Bueno, entonces estaríamos, ¿verdad?
Si tienen cualquier duda, de nuevo, ¿verdad? Como siempre, pues ahí está la hora virtual para que pongan sus comentarios, sus observaciones, ya sea de la, de, ¿cómo se llama?, de la clase o de la tarea. La tarea del día anterior, pues obviamente es para esta semana. Y va a estar lista la revisión posiblemente durante el fin de semana siguiente, dependiendo de cómo hayan cargado ustedes las tareas. Y la próxima semana estaremos expandiendo un poquito esto de SQL, con viendo otras opciones, otras cláusulas, que van a permitir, digamos, hacer manipulaciones de datos directamente en la herramienta. Y espero que les sea bastante utilidad. De nuevo a todos, muchas gracias por la participación, por sus preguntas, como siempre. Nos estaremos viendo en la próxima semana, el otro lunes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, muy buenas noches, que la pasen muy bien. Y nos vemos. Chao, chao.